No sé si ya nos siguen en nuestro canal de YouTube, pero ahí subimos todo lo que pasa en Dress Code y siempre me ponen mensajes. En la mayoría me ponen: Chantal, dame looks para ir al trabajo. No quiero ir aburrida, no quiero ir simple. Quiero verme guapa, pero quiero estar también ad hoc y cómoda. Todo lo que se necesita para verme bien. Entonces les hice estas propuestas arriesgaditas, con toquecitos de print, pero sobre todo ideales para conseguir ese trabajo que están buscando o simplemente verse muy bien y sentirse increíble en el trabajo. Vamos a verlas. Vamos a comenzar con esta opción muy fácil de lograr. Primero, esta camisa, si se fijan, es muy particular porque parece una capa. Es fluida, es oversized. Las personas que tienen muchas curvas pueden usar algo más entallado, la típica camisa de botones que siempre vemos. Me gusta el corte porque se ve mucho más elegante, la puedes usar de día, de tarde o de noche. Es como tipo seda, la textura es suavecita, se ve increíble. Además, la altura es ideal para usar con cualquier pantalón. Puedes bajarla o dejarla por fuera, a mí me gusta cómo se ve por fuera. Póntela con unos pantalones, en este caso quise que tuvieran estampado. A mí me encanta la pata de gallo, se me hace perfecta para usar también en esta temporada. Son unos pantalones con corte recto, no están ni entallados ni muy flojos. Me gusta, llegan a la cintura y después abren. Son bastante elegantes, te recomiendo que no uses nada entallado para ir a trabajar. Busca cortes similares a este. La combinación blanco y negro te va a quedar con absolutamente todo, así que estos pantalones los vas a poder sacar y sacar. Puedes combinarlos también con rojo, con blanco, con algún color que te encante, porque esta combinación es también como tener un lienzo en blanco. Es muy, muy fácil de llevar. A la hora de elegir zapatos, te aconsejo que le pongas un toquecito de color. No a fuerza tenemos que ponernos colores vibrantes, puede ser la gama de los neutros. Entre ellos el rojo, que es un color que llama mucho la atención, pero sigue siendo bastante elegante. Estos zapatos son terminación en punta, me gusta que tienen por ahí una tira que te puedes hacer un moñito o un nudo, lo que tú quieras. La textura también es tipo suede, muy suavecita, podrías usar unos zapatos blancos, unos botines también o quizá algo negro para combinar este look de una manera ideal. La bolsa, si estamos pretendiendo que vamos a trabajar, necesitamos algo estilo portafolios. Me gusta esta bolsa que es cuadrada, te cabe todo lo indispensable. Incluso puedes personalizarlas, que se ven mucho más cool. También trae un asa larga, por si la quieres llevar de lado o simplemente en la mano, sin más. Unos lentes. Muchas personas sí utilizan lentes para ver, pero estos son ideales para completar tu look. Hay diferentes armazones, desde corazones hasta como tipo cat eye. Estos me gustan, siento que se ven locochones, juveniles y muy originales. Es nada más y nada menos que un power suit. Cuando pensamos en traje, también decidimos que tienen que ser dos piezas exactamente igual, con el mismo color, con el mismo estampado, pero no es así. Yo quiero enseñarles una propuesta mucho más divertida y original. En este caso va a ser un pantalón muy, muy lindo. Es de color rosa pastel. Me gusta el corte, también es recto, no está entallado. Recuerden que lo entallado a veces no se ve tan formal, entonces busquemos algo un poquito más holgadito, que tenga pinzas, corte recto, todo esto que favorece mucho más además al cuerpo de la mujer. Van a hacer el corte a la cintura y después van a terminar como más cerradito. Me gusta usarlos con una blusa blanca, también podría ser una camisa blanca. Yo quise algo un poquito más descubierto y sexy para no conservar como lo formal y lo serio. Si puedes llevar algo así al trabajo es ideal, si no, como les dije, pueden usar una camisa blanca. Esta blusita es stretch, tiene un escote muy lindo. Me gusta mucho para las personas que no tienen tanto busto, que pueden enseñar tantito esta área del cuerpo. Agrega un saco, pero no del mismo color que el pantalón. Ahora vamos a poner algo en la gama de los pasteles, pero diferente. Este es un verde muy lindo, clarito, tipo pistache. Me gusta el detalle de los botones, se ve también muy original. Hace muy bonito juego tanto con el blanco como con el rosa.
Los zapatitos sí los vamos a dejar rosas. No es exactamente el mismo tono y además tienen textura. El terciopelo sigue viniendo para la temporada, así que úsenlo en sus prendas y accesorios. Tiene un pompón por ahí, muy coqueto, que también me encanta. Son terminación punta y tienen algo de tacón para vernos guapas y estilizadas. Regularmente este tipo de zapato es muy cómodo para llevar al trabajo. La bolsa es una bolsa con asa larga, tiene flequitos, también es otro tono de rosa. Me gusta poner varios elementos de un color, pero que siempre haya algo completamente diferente, como en este caso el saco. Última opción está más arriesgadita, está muy coqueta y sobre todo cómoda. Vamos a comenzar con unos track pants. Son estos pants que vienen ahorita muchísimo, que tienen como rayas a los lados, muy estilo 90s, se abren un poquito de la parte de abajo, son fluidos, la tela es bastante cómoda, incluso los puedes encontrar con esta que yo tengo, que es un poquito más formal. Los colores que vemos es el negro, el blanco y el rojo. Me gusta porque es la combinación estrella, te podrías poner una camisa, una blusita, ya sea blanca o negra. En este caso quise agregar una camiseta negra que es básica, es muy básica, la vas a usar con absolutamente todo, pero como les decía, pueden intercalar los colores, incluso ponerte un suéter de cuello de tortuga rojo, te podría ver muy, muy bien. Vamos a arriesgar con el saco. Ahora vienen muchísimo los sacos estampados. Se ven espectaculares, los puedes sacar a todos lados. Este me gusta porque es muy, muy calientito y además el estampado de pata de gallo es diferente. Tiene por ahí tonos de café, negro, rojo, que va muy bien con las líneas de los track pants. Se ve muy original. Es un saco abierto, fluido, oversize, así es el corte. Es perfecto porque va por debajo de la pompi, entonces podrías usarlo perfectamente bien para otra ocasión con unos leggings o con lo que mejor te quede. Me gusta que la manga también está como dobladita. Es una prenda básica que siempre vas a poder sacar en invierno. Los zapatos, claro que van a ser de tacón, porque queremos vernos arregladitas en el trabajo. Ahorita estoy amando la terminación en punta, porque estos zapatos son súper cómodos, prácticos y siempre se ven bien. Tienen muchas tiras por ahí, son negros, sencillos. La textura es tipo suede, ante. Se ven muy bien con todo y los puedes sacar también a todos lados. La bolsa es clave en este look porque es mediana, entonces te cabe todo lo indispensable. Por favor, no se lleven bolsas chiquitas al trabajo, que sean medianas o grandes, que sean cómodas, que sean prácticas. Me gusta mucho también que tiene remates en color dorado y va muy bien con los botones que tienen los track pants. Para rematar el look, agrega tus lentes favoritos. Estos me encantan estilo cat eye. Siento que se ven muy originales y se vuelve una propuesta mucho más cool.